Bien, escuchábamos a Bangles con Llama Eterna, Eterna en Flame, tema La Española. Muy bien, Daniel Sebastián, como el año pasado, y Musicalísimo y Radio Oriental auspician todo esto porque son los Iracundos, ¿no? Es Franco, su familia. Es más, tengo el recital de los Iracundos aquí en vivo, que lo voy a probar ahora. Como, si bien es cierto, fue a la consola central, tiene que estar bárbaro, pero vamos a chequearlo. Lo pasaríamos el domingo mismo. Y Paysandú recuerda a Eduardo Franco. Este primero de febrero, reunión internacional de fans en homenaje a la voz y compositor de los Iracundos. Van a ver notas en vivo, aquí por Oriental, desde Paysandú directamente. Y sumate vos también, consultas e información en la página Facebook Homenaje a Eduardo Franco y vía WhatsApp 097-416961. Repito, 097-416961. Daniel Sebastián, qué gusto. Parece que fue hace un rato que hicimos lo del año pasado y ya estamos en febrero, prácticamente pisando febrero, ¿no? Pasó un año y la promesa es deuda, y les traje un presente para el señor director general de Radio Oriental que habíamos quedado. Sí, estaba mirando foto por foto. Hasta demasiadas quizás, pero era como corroborar lo que habíamos hecho, que ustedes difundieron. Jorge, gracias, Abel y la radio realmente, que como yo les decía y le ponía una escueta nota al director general de Oriental, es la primera vez, si bien estas reuniones de fans internacional vienen de muchos lugares de América y del mundo, se hace varios años, es la primera vez que a nivel nacional, por lo que es la llegada de Radio Oriental, ni saber de tu programa, de tu persona, llegue a cada punto del país como nunca antes se hizo, ¿verdad? Uh-huh. La idea nuestra es justamente esa, difundir algo que se hace hace ya varios años, que te cuento que se organiza por una FM local de Paysandú, FM Latina, del señor Felipe Fagián, quien da todo su apoyo al programa Por Siempre Iracundos, conducido por Julio Bacaro, que era un fan tuyo también de otra uh-huh. época, y que seguramente nos está escuchando, le enviamos un saludo, y él a todo pulmón, ¿verdad?, porque no hay medios económicos atrás, se encarga de realizar una serie de actividades que hacen que los fans podamos reunirnos y seguir esas actividades, ¿verdad? Y viene gente de todos lados. Yo recuerdo que, ayúdame vos, no sé si era aquí, hubieron varios de Perú, de Bolivia, y bueno, esto mismo que estamos hablando ahora van a ser llegado a su Facebook, y que seguramente esa misma gente, cosa que uno comprende el fanatismo como del fútbol o la política u otras cosas, de un grupo, de un cantante, en este caso de Eduardo Franco, el número uno, eso sí que el número uno, y bueno, y ustedes con gran sacrificio, es cierto, el primero de febrero, ¿qué va a pasar en Paysandú? Bueno, primero, para ilustrar a tu audiencia, te digo que hace instantes se habían comunicado conmigo, y en este momento tenemos, además de tu audiencia de siempre, general, de Uruguay y del mundo, se están uniendo a la misma, y les voy a mandar un saludo. Digo, no les puedo mandar a todos, pero voy a mencionar a Susana Salgado, Beba Sorsini, Viviana Duarte de Córdoba, Jorge Scarfo, Patricio Van Lu, hijo y padre de Buenos Aires, Erika Sagredo, Ana María Hernández, Rolando Martínez y su señora Norma, de Chile. ¿Por qué hago hincapié en esto de mencionarlos a ellos y imposible mencionarlos a todos? Es porque ellos ya han confirmado desde Córdoba, desde Buenos Aires y desde Chile que van a estar presentes en Paysandú. Es un poco para ilustrar a tu audiencia desde dónde vienen decenas de fans de Iracundos uh-huh. a homenajear a la voz líder, ¿no? Ahora, ¿por qué nunca se logró que el Departamento de Cultura de la Intendencia de Paysandú diera una mano, siendo que es un ícono del departamento, ¿no? Sí, eso seguramente podrá más Julio Bacaro, que es la persona local de allá de Paysandú. La Intendencia siempre apoya, no es un apoyo, digamos, masivo, ¿no? O sea, es un apoyo un poco, ¿cómo decirlo? Ha hecho el Museo de la Cultura de allá, uh-huh. Lo ha facilitado otros lugares culturales como para hacer exposiciones de Eduardo y de los Iracundos. Pero creo que no quiero hablar de algo que no es local mío. Quizás cuando tengamos una nota con Julio, que la tendremos en la próxima semana seguramente, cuando ya esté más ampliado las actividades, él pueda ampliar un poco más. Sí, el debe es de Paysandú, porque si yo les menciono a estas personas y son decenas más que vienen del exterior, evidentemente dirían, pero entonces hay decenas de miles de personas.
También yo creo que es entendible de que Eduardo es era local, y han pasado 27 años. Yo 27 a veces, años. 27 años del fallecimiento de Eduardo. Claro. 27 años de vigencia, ¿no? Y sí, los iracundos siguen, hay muchos grupos que hacen las canciones de Eduardo, y siempre las letras son las de Eduardo. Uh-huh. Los temas son los de Eduardo, los vigentes. Yo mismo, cuando voy a escuchar iracundos o algún grupo que va a hacer letras de iracundos, siempre que sepa que está todo en regla, digamos, disfruto de esa música, pero es la música que uno va a escuchar de Eduardo Franco, ¿no? Daniel Sebastián, ¿qué va a pasar porque hubo muchos eventos el primero de febrero pasado? ¿Este año ya se tiene pensado qué va a pasar? Sí, mira, a mí me llegó por parte de Julio Vaccaro algunas actividades que ya están confirmadas. Van a empezar el 30, programas especiales en Paysandú, en las diferentes emisoras. Por supuesto, en su programa Por Siempre Iracundos, de Radio Latina FM, la local, va a haber programas especiales con todos los visitantes que vienen del exterior. Y va a haber una entrevista con el director de Parodistas Sinvergüenzas, que al otro día, el 31 a las 22, van a estrenar la parodia en homenaje a Eduardo Franco, el triunfador, en Paysandú. Y la mayoría de las actividades se van a subir a la página nuestra, Homenaje a Eduardo Franco, una vez que estén confirmadas, y van a ser, por supuesto, los actos centrales, todos el primero de febrero, ¿verdad? Se hace por lo general una visita a la capilla a las 10 de la mañana. Es una capilla que se realizó con donaciones de los fans. Uh-huh. Luego se hace también un almuerzo entre todos los fans que hay del exterior, ahí nos conocemos. Comentamos anécdotas, compartimos materiales. Por eso que invitamos a todos aquellos, que me pasó a mí, ¿no? Yo no estaba enterado de estas actividades. Cuando me enteré, me uní a las mismas. A todos aquellos que se quieran unir, ingresan por consultas a Homenaje a Eduardo Franco o a mi WhatsApp personal, y ahí le vamos a dar toda la información. Cómo llegar, hoteles, si nunca fueron a Paysandú. Las actividades igual pueden ir por el día. La mayoría de las actividades se van a realizar el primero de febrero. Uh-huh. También hay un tema que, como ustedes ya saben, no se trata de festejos, ¿verdad? Porque se conmemora el fallecimiento. Y esto es oficial porque cuenta con el apoyo y la presencia de los familiares de Eduardo Franco. Y tampoco queremos que haya una sobrecarga para ellos de recordar las últimas instancias, ¿verdad? Si bien hay música, hay personas que realizan diferentes actividades dentro de lo que ya está planeado, tampoco que haya un quiebre emocional por parte de ellos, ¿verdad? Valen Sebastián, pensá que nuestra relación comenzó ¿cuántos años hace? Y mirá, tiene fácil 25, 30 años. Y yo tengo la grabación, te la voy a traer, si me acuerdo, el próximo fin de semana. Claro, porque, bueno, Musicalísimo pasaba toda la música y un día me escribiste una carta. Sí. Del por qué, una carta con un alto nivel, pero reprochándome del por qué Musicalísimo no pasaba música de los iracundos. Y bueno, yo pasé los iracundos y lo invité al aire a dialogar, a que viniera a Oriental. Y de ahí no nos separamos más. No. Y bueno, y ahí también nació una gran relación con los iracundos, que Jorge lo hemos traído. Sí, por supuesto. A ver, no menos desde hace muchísimos años. Empezamos en el cerro con los iracundos. En el 92, creo, ¿no? Exactamente, en el complejo Bahía. Ahí está, que me presentaste vos. Presentarlo, sí, y después en Cena Show han estado como 4 o 5 veces. Estamos hablando de 24 años ya de vínculo. Exactamente, con su baterista Juano Velázquez. Con Juano, con el hijo, que es el representante. Diego, sí. Con Diego también. Así que para Musicalísimo, para Radio Oriental, será un gusto. Vamos a estar promocionando esto todos los días y que vos nos vayas acercando notas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar producir para el próximo fin de semana. Exactamente. Alguna nota para el programa, y después, por supuesto, vamos a tener contactos en directo de Paysandú, el primero inclusive. ¿El primero es qué día? El primero es un lunes, vamos a tener nuestro horario habitual de 15 a 18 horas. Correcto, y también el domingo anterior, quizás vos ya vas a estar allá. Sí, el domingo vamos 31, a intentar, ¿no? Vamos a intentar. Yo no sé cómo andamos, que si ya habrá fútbol, pero algunas horas de tarde. El domingo 31 no. ¿No? El domingo 31 vamos a ir hasta la hora que comience el Festival de Cosquín, que es a las 8 de la noche la emisión de Israel Ferraro. Para ese día no hay ningún partido de fútbol marcado. Perfecto. El campeonato empieza el primer fin de semana de febrero. Bien, señores, gracias. No, gracias, querido amigo. Gracias a ustedes, a Oriental, por la difusión nacional, a ti, a Marfetán, que son los que van a llevar esta difusión, y gracias de nuevo. Daniel Sebastián,
yo no sé si de ser de representante, organizador, portavoz, ahí está, me voy a poner acá, portavoz, me gustó esa, portavoz. Señores, Paysandú recuerda a Eduardo Franco. Primero de febrero, reunión internacional de fans en homenaje a la voz y compositor de Los Iracundos. Notas en vivo por Oriental desde Paysandú. Sumate vos también. Consultas e información en la página Facebook Homenaje a Eduardo Franco y vía WhatsApp al 097-41-6961, 097-41-6961. Y hoy lloran por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí. La voz inigualable de Los Iracundos. Insisto que ahora, en el decorado de cuando esté Pedro Bustelo, 4:30, vamos a probar aquí en las consolas de Oriental el recital, que lo tengo en tres discos. Me parece perfecto, de la última actuación, ¿no? El 24 de agosto. Exacto. Allí en el Mercado de la Abundancia. Muy bien. ¿Cómo le va, estimado? Bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué dice, informativista? Todo tranquilo. ¿Tranquilo? Bueno, un día bastante movido, se puede decir.